por el personaje. Sí, esa es la palabra, invasión absoluta y a diario, mientras lo vas haciendo, por lo menos en el teatro, y en este caso, en el caso de Borges, en el cual uno está totalmente tomado, copado, invadido, habla con Borges adentro, ¿no? Y bueno, yo digamos que técnicamente la resolución no la tengo. ¿Ese texto que acabas de decir es un texto que habías dicho arriba del escenario? Sí, claro, es el amenazado. ¿Te acompaña este texto a partir de haberlo dicho? Sí, me acompaña algunos, otros me olvido algo, pero en general sí, tengo la posibilidad de decirlo en cualquier momento en mi casa, decírmelo para mí, porque como la poesía tiene que ver con la respiración, es decir, bueno, el teatro, vos lo sabes bien, el trabajo del actor es aire, respiración pura. Entonces, qué sé yo, de pronto se te puede ocurrir, si son textos cortos, a veces yo he hecho, yo creí en un tiempo, sigo creyendo, pero con menos fervor en la belleza, ¿no? Entonces vos agarras y decís, la belleza, porque no, ¿qué es la belleza? ¿Qué es? Entonces, digamos, en el contacto cotidiano, ¿qué posibilidades hay de lo bello? Yo llamo a un amigo, a una amiga, a alguien, encuentro el contestador. Uh-huh. Y entonces digo, ni la intimidad de tu frente clara como una fiesta, ni la costumbre de tu cuerpo aún misterioso y tácito y de niña, ni la sucesión de tu vida asumiendo palabras o silencios serán favor tan misterioso como mirar tu vida implicada en la memoria de mis brazos. Virgen milagrosamente otra vez por la virtud absolutoria del sueño, quieta y resplandeciente como una dicha que la memoria elige, me darás esa orilla de tu vida que tú misma no tienes. Arrojado a quietud, divisaré esa playa última de tu ser y te veré por vez primera, quizá como diosa de verte, desbaratada la ficción del tiempo, sin el amor, sin mí. Digamos, dejar en un contestador esto. A veces no te da tiempo el contestador. Claro, te dice corta el minuto. Sí, sí. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero está bien, pero hay palabras bellas. Lo dejas. Y se mal en decir esto. No, al contrario, maravillosamente bien. Bueno. Me encantaría, y vamos a charlar después, porque esta no va a ser la última nota. No, es el último reportaje. No, es el último reportaje. Sí. Pero hay una pregunta que hacemos, en general hago a los invitados, que es, sí. ¿Qué importancia sentís que tiene el cine documental? Pues, a mí me parece realmente sobresaliente, extraordinario, pero no sé cómo se arriba a lo documental cargando con una palabra tal como documento, ¿no? Pareciera que esto es yo documento con esta película tal cosa, ¿no? Dejo un documento y de pronto ese documento será verdad, es ficción, esto es documental. Sí, ¿te das cuenta? No sé, se me ocurre que puede ocurrir eso, pero a mí me parece verdaderamente sensacional lo documental. Sí, sí. Bueno, Walter, gracias por la compañía, por haber venido, por el laburo hecho. Y espero. Me sentí bien, ¿eh? Sí, te sentí. Como no me haces la pregunta, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste bien? Me sentí bien. Qué bueno. Bueno, entonces va a haber otro. No me Bueno, más. Muchas gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene con otra emisión de Contraplano. Gracias.